Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. El Ajax se impone por la mínima gracias a un penalti que concedió el VAR en el 88. La segunda jornada de la liga holandesa tuvo como protagonista el video arbitraje en el partido del Ajax, que se alzó con la victoria tras un penalti que concedió el VAR y que transformó Tadic. AS México. El Sagan Tosu de Torres sigue con su mala racha tras ser goleado. El equipo japonés de Fernando Torres sigue sin levantar cabeza. Esta vez acabó goleado, 3-0, y el madrileño sigue sin ver portería. AS México. El final de partido que tiene eufórico el mundo del baloncesto. Croacia y España protagonizaron una final épico en la lucha por el oro del europeo sub-16. Nadie mereció perder, pero lo hizo España. AS México. Un cancelar 00030 configuración desactivado HDHQS de López. Robert Mudes apadrina a Janet García con patadita. AS México. Ver más videos. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo que mirar. Próximamente el Ajax se impone por la mínima gracias a un penalti que concedió el VAR en el 88. AS México. 1-4. El Sagan Tosu de Torres sigue con su mala racha tras ser goleado. AS México. 1-23. El final de partido que tiene eufórico el mundo del baloncesto. AS México. 0-43. Una genialidad de tacón de Van der Heijden sella la victoria del Feyenoord. AS México. 1-42. El dardo de Mourinho a una periodista que la dejó sin habla. AS México. 0-39. No le debió sentar bien a Casillas. Esto le hicieron en un penalti. AS México. 0-18. La reacción ejemplar de estos japoneses tras ser pillados con prostitutas. AS México. 0-47. La charla más viral de Guardiola por lo que dice y por cómo lo dice. AS México. 1-6. Ron 0, encandilado con las tres claves de Lopetegui, así explicó cómo juega el nuevo Madrid. AS México. 2-20. ¿Hizo bien el Barça en dejarlo marchar? Doblete y asistencia de Paulinho, que sonríe en China. AS México. 1-36. El horrible accidente que dejó a tres mecánicos atropellados. AS México. 1-43. Los números que dejan evidencia del mal momento de De Gea. AS México. 1. Pedro Caixina, Alvarado y Elías ven cosas que los demás no ven. AS México. 0-37. Elías destaca la entrega del equipo cuando se quedan con 10. AS México. 0-23. No es complicado estar en Cruz Azul, solo lo disfruto. AS México. 0-17. Irving Lozano sigue encendido en Europa. AS México. 0-35. Siguiente así apadrinó el perro Bermúdez a Janet García con patadita. Video de AS México. A sus 27 años, Janet García ha ganado popularidad como la chica del clima y, aunque parecería que la regiomontana basa su éxito en su belleza y en lucir bien, considera que su trabajo radica en prepararse para tener algo que decir y no solo ser una cara bonita. Verte bien físicamente requiere una disciplina muy importante. Tiene que ver en quién te quieres convertir. No solamente es el cuerpo, es levantarte a las 5:30 horas para ir al trabajo, prepararte, leer sobre qué pasa en el mundo, hacer ejercicio, comer bien, llevar un estilo de vida saludable, expresó Janet en entrevista con el Universal. La presentadora confiesa que en ocasiones se ha enfrentado con personas que juzgan su trabajo dando el clima, ya que creen que hacerlo no requiere más allá de leer un teleprompter o sonreír, algo que, asegura, está lejos de lo que en realidad requiere para desempeñarse en la televisión. La gente a veces no lo piensa y cree que uno nada más llega, lee gráficos y listo. La sección del clima no puede tener un prompter pantalla donde leen lo que van a decir. Tienes que saber de lo que hablas, saber qué es un canal de baja presión, un huracán, sus categorías, tienes que prepararte. No solo se basa en verte espectacular, eso es un extra pero no es todo. No puedes estar a cuadro sin saber informarle a las personas, porque al final del día ayudas a las personas y es una responsabilidad muy importante. Desde hace casi 6 meses, Janet forma parte del matutino Hoy, al que llegó dando el reporte del clima pero en el que poco a poco ha tenido una labor más de conductora, compartiendo rutinas de ejercicios o de alimentación. Esto ha hecho que la popularidad de García se incremente. Actualmente tiene casi 8 millones de seguidores en Instagram y casi 1 millón en Twitter y aunque admite que muchos seguidores le dejan comentarios positivos, reconoce que también existe gente que no la quiere.
Hay personas que me aman y otras a las que no les gusto, pero como lo decía Emma Watson, es impresionante que los comentarios más fuertes que tengo en mis redes han sido de mujeres. Estamos viviendo una época en la que seguimos luchando por la igualdad y es bien difícil. Creo que entre mujeres debemos apoyarnos, seguir luchando por la igualdad que hoy en día estamos lejos de lograr. Janet dice que por ello cuando ve mensajes negativos u ofensivos en sus redes sociales prefiere ignorarlos y prestarle más atención a aquellos que la motivan a seguir realizando nuevos proyectos. No me clavo con los haters, mientras yo sepa quién soy y a dónde voy, lo demás no importa. Leo los comentarios pero no me engancho con los malos, eso los desecho, no puedo cargar con comentarios de gente que ni conozco, expresa. Por fortuna, agrega, en los años que lleva como modelo y presentadora nunca ha sido acosada o ha sufrido algún abuso. Nunca he tenido propuestas indecorosas pero creo que es porque siempre me he dado a respetar, nunca he tenido que lidiar con acoso. Janet estudió contaduría en Monterrey, pues señala que se visualizó como una mujer independiente y como empresaria. Así inicié mi agencia de modelos. Más noticias en MSN a las mejores fotos de Janet García, la chica del clima Sowubis.